aspettarle. Il Boca era obbligato a vincere contro il Racing quando un tifoso ha iniziato a insultare Riquelme. Sabes que me parece que hay alguien del palco que ha insultado y que Riquelme lo está mirando de reojo como diciéndole ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ma Riquelme non devono mai provocarlo. Mai. Sacó el remate Román. Román è corso ad affrontare il tifoso. Anda a gritarle, dice. E nemmeno gli altri tifosi l'hanno perdonato. Situazione che doveva essere controllata. Señoras y señores, Boca puntero absoluto del campeonato. Non penso nada, solamente che mia obbligazione è mettere la pelota nell'arco e no. Ma Riquelme era abituato a zittire tutti, come nella Coppa Libertadores 2013, quando lo criticavano per i suoi infortuni. Juega dos partidos y se agarra. Señor Riquelme, en tu programa de la radio decidió, yo no lo escuché a Bianchi hablar, que juega el miércoles contra Corinthians, aún estando desgarrado. Per fortuna, un giornalista spagnolo è uscito a difenderlo. El informe es realmente patético. Oh. Román con una pierna es mejor que, en mi gusto, que el 80% de los futbolistas argentinos. Wow. E chi ha fatto Riquelme? Así va Riquelme. ¡Golazo! ¡Gol! Quería recordar el gol de Román en el año 2013 en Brasil a Corinthians, un golazo de otro partido. La verdad que viniendo de él no sorprende por su categoría, por su calidad. La verdad que está de más decirlo, un golazo de lejos que considero que viniendo de él fue lo que buscó. Sinceramente un privilegio haber podido compartir cancha con él. Insisto, il fatto che Riquelme zittisse tutti era un'abitudine. L'ha fatto anche quando hanno criticato la sua convocazione in nazionale, dicendo che c'erano dei giocatori migliori di lui, e ha segnato 2 gol contro il Cile. Dei gioiellini. Argentina, ahí va Román! E ha zittito anche la conferenza stampa. Che sos uno de los referentes del plantel, ¿cómo juega este Boca? ¿Te gusta cómo juega? ¿Juega bien? ¿Juega mal? ¿Gana porque tiene suerte? ¿A vos te gusta? No, a mí no. ¿Tiene suerte? Un poco. Hace 50 partidos tiene suerte. Creemos que somos el mejor del país. Somos el único equipo que está en la final de la Copa Argentina, el único equipo argentino que está en la semifinal de la Copa Libertadores, y somos el único puntero de fútbol argentino, me parece, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros jugamos mal, y si a vos no te gusta cómo jugamos nosotros, ahora yo te voy a preguntar a vos, ¿cómo juegan los otros 18 equipos de fútbol argentino? Peor que Boca. In fin dei conti, è un fenomeno come pochi, che non bisognava provocare se non ti piace umiliarti davanti a tutti.